Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión del ciclo de conferencias Actores del Diseño y Ejecución de la Política Exterior Mexicana en el Siglo XX. Como ustedes saben, hemos revisado el trabajo diplomático de Alfonso Reyes, de Antonio Gómez Robledo, de Octavio Paz, de Rosario Castellanos, de Alfonso García Robles, y hoy vamos a revisar el trabajo diplomático de Olga Pellicer, líneas y etapas de su pensamiento internacional. Nos acompañan en la mesa la doctora Marlene Alcántara, el doctor José Luis León, y está dirigida, como ustedes saben, esta conferencia a nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales de la materia de Política Exterior de México en el siglo XX. Nos hace el favor de moderar la mesa la doctora Marlene Alcántara, y me voy a permitir presentar a nuestro expositor de esta mañana. El doctor José Luis León Manríquez es internacionalista y politólogo especializado en relaciones internacionales y desarrollo económico en el este de Asia. Es doctor y maestro en ciencia política por Columbia University, Nueva York, y licenciado en relaciones internacionales por la UNAM. Él es egresado de nuestra facultad. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano y ocupó diversos cargos directivos en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha realizado consultorías para organismos internacionales como el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico. Sus libros más recientes son, como coeditor, China Engaged Latin American, Tracing the Trajectory, y como coautor, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco e investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Dejo entonces con ustedes a nuestra moderadora, la doctora Marlene Alcántara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gaitán. Buenos días a todos. Agradecemos, como siempre, los apoyos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la transmisión que estamos teniendo en este momento a través del canal de YouTube y asimismo al Centro de Relaciones Internacionales, a través de donde nos observan nuestros estudiantes y el público en general en Facebook Live. Y pues sin más, doctor José Luis León, tiene usted la palabra. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias a mi alma mater, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en particular a las doctora Rosa Isabel Gaitán y a la doctora Marlene Alcántara, por esta invitación para hablar acerca un poco de la obra y de la vida de mi queridísima amiga y maestra Olga Pellicer. Bueno, cuando yo recibí esta invitación, tenía yo entendido que la UNAM era una institución, digamos, progresista, dedicada a resolver importantes problemas nacionales e internacionales de carácter científico, pero bueno, hace poco me enteré que es una universidad neoliberal y era muy tarde para decir que no a esta invitación. Como sea, ¿no? A pesar de que la UNAM ha sido definida por decreto presidencial como una universidad neoliberal, es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana para hablar de la vida y de la obra de nuestra querida embajadora Pellicer, a quien agradezco que se encuentre por acá en esta sala, al igual que algunos queridos colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la UAM Xochimilco. Voy a compartir mi presentación. Denme un segundito.
Voy a compartir pantalla. Y esta es mi presentación. Bien. Decidimos intitular esta presentación Olga Pellicer, líneas y etapas de su pensamiento internacional. Después me quedé pensando que es muy difícil hablar de etapas porque vamos a ver a lo largo de la exposición que el trabajo de la embajadora Olga Pellicer, pues la verdad es tiene líneas de continuidad que son muy importantes. Hay por supuesto muchas innovaciones, pero hay ciertos temas, hay ciertos puntos que ella en su trabajo como académica y como una muy distinguida diplomática también ha incluido a lo largo de su trayectoria, de su trayectoria profesional. Entonces, pues yo voy a tratar de encontrar cuáles son estas líneas, estos grandes temas en los que ha basado su quehacer académico la embajadora Pellicer, y después trataré de dar alguna interpretación. Espero que no estar equivocándome, y si lo hago, para eso está la embajadora Pellicer, para hacer sus comentarios. Bueno, tengo que comenzar esta exposición advirtiendo que probablemente hay un conflicto de interés en los comités académicos, por ejemplo, de CONACYT o de la Universidad Autónoma Metropolitana o del Colegio de México, a los cuales pertenezco. Pues siempre hay una, cuando seleccionamos a alumnos para ser becados o para ser admitidos en los programas, hay esta práctica del conflicto de interés, es decir, que si uno conoce a una persona, pues se excusa de revisar el expediente porque puede que haya filias y fobias. Entonces, cuando la profesora Gaitán me realizó la invitación para participar en este ciclo, y para hablar de la vida y la obra de la maestra Pellicer, pues yo pensé si no podía haber algún conflicto de interés. Y bueno, también la respuesta viene ahora. Yo soy de los académicos positivistas que cree que las ciencias sociales, si bien no pueden llegar al grado de precisión de las ciencias duras, pues sí necesitan una búsqueda de la objetividad. Y esta objetividad, pienso, puede ser difícil cuando se trata de hablar de una persona a la cual conozco tan bien y por tanto tiempo, como es el caso de la embajadora Pellicer. Ella fue mi ex jefa, la conocí en 1995 cuando regresé de cursar mi doctorado en ciencia política en la Universidad de Columbia en Nueva York. Yo había trabajado antes en el Instituto Matías Romero de 1985 a 1996, básicamente bajo las órdenes de otra gran pensadora internacional, la embajadora Rosario Green, y regresé a trabajar en 1995 como director de difusión y después director de formación diplomática en la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente en el Instituto Matías Romero. Posteriormente fui asesor del secretario Jorge Castañeda, pero podría decir que la etapa más feliz y más fructífera de mis 14 años de vida profesional en la Secretaría de Relaciones Exteriores ocurrió justo durante la administración de la embajadora Pellicer al frente del Instituto Matías Romero. La embajadora Pellicer también es mi mentora porque ella alentó la publicación, digamos, de mi primer libro coordinado, que se llamó El Nuevo Sistema Internacional, en 1999, y que fue una coedición de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Fondo de Cultura Económica. La embajadora Pellicer es mi amiga, tengo incontables anécdotas de nuestra amistad, y que no las voy a repetir aquí porque el énfasis está en otro lado, y por supuesto le tengo un gran respeto. Recuerdo que la madre de mis hijas, cuando me escuchaba hablar por teléfono, me decía: oye, estás hablando con Olga Pellicer, ¿verdad? Y yo le decía, sí, ¿por qué?
Y me decía, bueno, por la forma como hablas con ella, parece que esa es la única persona que respetas en la vida. Y se nota cuando estás hablando por teléfono con ella. Y tenía absoluta razón, ese respeto lo tenía y lo tengo por ella, y creo que también se va a ver reflejado en esta plática. Así que, a pesar de este posible conflicto de interés, fue muy tentador aceptar la invitación de Rosa Gaitán. Me era imposible decir que no. ¿Cómo no hablar de una persona que uno admira y respeta a invitación de una gran amiga a quien también admiro y respeto? Bueno, hecha la anterior aclaración, tengo que decir que lo que voy a presentar aquí es un trabajo en progreso, es decir, todavía no es un trabajo finalizado, y también que no estoy partiendo de cero, porque ya existen algunas contribuciones previas para analizar el pensamiento, de Olga Pellicer en términos de política internacional, como este libro homenaje que publicaron el CIDE, el ITAM y el Colegio de México en 2008, El Mundo desde México, ensayos de política exterior, que coordinaron Armando Sotomayor y Gustavo Vega Cánovas. Y este libro trae una serie de ensayos, sobre todo de discípulos y discípulas de Olga Pellicer, estructurados a partir de las aportaciones de la embajadora. Bueno, yo de lo que voy a hablar aquí es de las grandes líneas del trabajo académico de Olga Pellicer, que como vamos a ver es un trabajo que se va articulando con una serie de participaciones dentro del sector público y en particular dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero una característica que está presente a lo largo de la obra de la embajadora Pellicer es que el quehacer, académico siempre está estrechamente vinculado con su participación en la administración pública y al revés. Es decir, aún siendo una funcionaria pública, nunca dejó de realizar un importante trabajo académico. Por eso es que, la diplomacia por un lado y la academia están presentes en todas las facetas de su trayectoria académica. Entonces, yo diría que las cuatro grandes aportaciones de Olga Pellicer como funcionaria y como académica consisten primero en el estudio de México y la Revolución Cubana, que fue un movimiento que cimbró políticamente América Latina y que transformó en más de un sentido las relaciones interamericanas. En segundo lugar, el análisis del multilateralismo, tanto en la Organización de las Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, y su relevancia para México, el estudio de las posibilidades de México dentro de los esquemas multilaterales en el sistema internacional. Una tercera gran área de contribuciones de Olga Pellicer han sido las relaciones México-Estados Unidos. Y finalmente, yo diría que en los últimos años ha dedicado una buena parte de sus esfuerzos analíticos a hablar sobre política exterior de México, tanto en el plano de los enfoques teóricos como de las propuestas de política exterior. Y finalizaré mi presentación hablando de algunas características de la persona, que se complementan con su obra y que la hacen un personaje tan interesante, digno de análisis en estas jornadas que organiza mi querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, como mencioné hace un momento, Olga Pellicer tiene una trayectoria que va entrelazando la academia con el sector público. Ella es también egresada de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, de Polacas, como dicen coloquialmente los estudiantes. Estudió Ciencias Diplomáticas, cuando así se llamaba la carrera de Relaciones Internacionales, y obtuvo su maestría en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales
de la Universidad de París. Ella regresa a México y trabaja en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México entre 1964 y 1981, y ahí le toca presenciar acontecimientos muy importantes como la propia Revolución Cubana y después el movimiento del 68 en México. Más tarde es nombrada directora del Departamento de Economía y Política Internacional del CIDE, que se había fundado unos pocos años antes, y en este departamento se hicieron trabajos muy importantes como los que publicaba el Programa de Estudios de las Relaciones Internacionales de México, la Carta de Política Exterior y una serie de libros en los que colaborarían académicos que ahora son consagrados y académicas y que estuvieron, coordinados por la embajadora Pellicer. Cuando Olga trabajaba en el CIDE, recibe la invitación de Bernardo Sepúlveda para incorporarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bernardo Sepúlveda fue titular del ramo entre 1982 y 1988, y la profesora Pellicer aceptó la invitación y se incorporó a la Secretaría de Relaciones Exteriores como embajadora de México en Grecia. Más tarde sería embajadora alterna ante Naciones Unidas en Nueva York y directora general del Sistema de Naciones Unidas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más tarde sería designada coordinadora general del Instituto Matías Romero, es decir, de nuestra Academia Diplomática, en donde estuvo entre 1994 y 1999, y que fue justo donde la conocí y tuve el gusto de trabajar con ella y para ella. Y más tarde fue nombrada embajadora en Austria y representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena. Desde 2002, a su regreso a México, la embajadora Pellicer ha sido profesora del ITAM y en esa calidad se mantiene hasta el momento, ¿no? Entonces, por eso digo que esta vida está muy, muy, muy imbricada, ¿no? Tanto en lo académico como en el trabajo en sector público. Bueno, déjenme hablar entonces de la primera obra, yo diría, importante de la embajadora Olga Pellicer, que se trata del libro México y la Revolución Cubana, que publica precisamente el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México en 1972. Olga Pellicer ya había venido trabajando este tema en algunas contribuciones previas para la revista Foro Internacional, que seguramente todos y todas ustedes conocen porque es un material de referencia muy importante en el estudio de nuestra carrera. Y aquí hay un texto que a mí me parece muy importante, que me parece clave para entender la política exterior de México. Aquí lo que yo creo entender de la lectura de este libro clásico es que la postura de apoyo de México a la Revolución Cubana no solo obedecía a los famosos principios de política exterior que a veces se glorifican y se santifican en algunos análisis tanto idealistas de la política exterior, sino que también intervenían de manera destacada otros factores. Por ejemplo, en este texto, en este libro, la embajadora Pellicer hace referencia al descontento social que hubo en México a fines de los años 50, especialmente con el movimiento ferrocarrilero, a ciertas tendencias recesivas en el desarrollo estabilizador que ya se presentaban, a finales de 1950, es decir, de la presidencia de Díaz Ordaz y principios de los años 60, que corresponden al periodo presidencial de Adolfo López Mateos. Entonces, en el análisis de Olga Pellicer, esta estrategia, de apoyo a la Revolución Cubana
digamos, de apoyo diplomático, por lo menos, ¿no? Que se expresó en la renuencia de México a que Cuba fuera expulsada de la Organización de Estados Americanos, tenía sí la función de cumplir una serie de principios de política exterior, pero también y sobre todo era una estrategia del presidente López Mateos para neutralizar el activismo del ala izquierda nacionalista del PRI. Hay que recordar que el general Lázaro Cárdenas, todavía vivo en ese entonces y muy activo, tenía una gran simpatía por la Revolución Cubana y en algún momento estuvo dispuesto a viajar a La Habana para participar activamente en la defensa de la Revolución Cubana. Pero bueno, también el general Cárdenas, junto con una serie de personajes notables de la época, como su propio hijo Cuauhtémoc Cárdenas, como Heberto Castillo, como Manuel Marco de Pardiñas, como Rafael Ruiz Jarrell y otros más, fundaron el Movimiento de Liberación Nacional, que tenía, por un lado, una misión de apoyar a la Revolución Cubana, pero también una visión de izquierda sobre la Revolución Mexicana, de tal forma que el PRI llegó a pensar que este Movimiento de Liberación Nacional podría dividir al partido, y entonces López Mateos toma estas banderas de izquierda, ¿no? Apoya a la Revolución Cubana, un poco logra desarticular el impulso que iba tomando el ala cardenista con este Movimiento de Liberación Nacional. Después López Mateos vuelve al centro y se reconcilia con los empresarios. Y este libro me recuerda mucho una tesis del politólogo estadounidense Martin Niedler, quien en 1971 publica una obra que a mi juicio explica magistralmente el funcionamiento del PRI, ¿no? Él habla de un péndulo político que se expresa en las distintas sucesiones presidenciales. Es decir, el general Cárdenas designa, ¿no? Porque pues así era por el famoso dedazo, como su sucesor, no a una persona de izquierda como era él, sino una persona de centro. Porque con este movimiento se va incorporando a todos los sectores del partido, ¿no? Entonces, en el mismo Partido Revolucionario Institucional conviven dos alas, que es el ala cardenista, por decirlo así, y que es nacionalista, antiimperialista, y el ala alemanista, que es una ala mucho más neoliberal, liberal y después neoliberal, que también era parte del partido. Entonces, los distintos sexenios se movían a partir de este péndulo, en donde en un sexenio le tocaba a la izquierda del partido, le tocaba el poder, en otro sexenio al centro, a las tendencias centristas, y en otro a la derecha. Entonces, creo yo que esta aportación de Olga Pellicer es un diálogo muy interesante con tesis como las de Niedler, ¿no? O sea, cómo esta política interna sirve para, funcionalizar, cómo esta política exterior sirve para darle contenido, para funcionalizar y para satisfacer los intereses de ciertas alas del partido oficial, en este caso el cardenismo. También yo creo que hay un diálogo aquí, o más bien es una obra antecesora de propuestas que vienen de la Academia Anglosajona, como los enfoques de causalidad interna, los llamados juegos a dos niveles o two-level games, que fueron propuestos por Putnam en 1988, y donde se entiende el resultado de la política exterior como una parte del interjuego de actores de la política doméstica, ¿no? Por cierto, y si bien la obra de Olga Pellicer no incluye esta parte, creo que también este enfoque que ella utiliza en México y la Revolución Cubana podría servir perfectamente para entender el tercermundismo de Echeverría. Recordemos que Luis Echeverría pues fue muy cuestionado por su participación en la masacre estudiantil de octubre de 1968, y pues él, al llegar a la presidencia, adopta una postura, en teoría progresista, ¿no? Que consiste
en buscar la diversificación de las relaciones internacionales de México a través de una intensa labor con el tercer mundo. Bueno, esa es una primera contribución en el trabajo de Olga Pellicer. Creo que es un trabajo básico en muchos sentidos, muy interesante para entender que las motivaciones de la política exterior de México no solo tienen que ver con los desafíos que plantea en sí mismo el sistema internacional, sino con objetivos de política interna. Y una segunda área de trabajo en donde ella ha estado muy involucrada es el multilateralismo. Este interés por los organismos internacionales y el papel que México juega y puede jugar en ellos viene desde los años 80, cuando fue nombrada embajadora alterna en las Naciones Unidas, y se comienza a expresar ya en obras completas, en obras más sólidas, como esta que estoy presentando de 1994, La Voz de México en la Asamblea General de la ONU, publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Fondo de Cultura Económica, que consiste en una compilación de los discursos pronunciados por los ministros, por los secretarios de Relaciones Exteriores y por los presidentes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y yo creo que es un libro documental muy útil, tiene un prólogo del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello. Es un libro muy útil para entender cómo se ha ido transformando la postura de México en los organismos internacionales. Pero este interés por lo multilateral se mantiene a lo largo de los años y se expresa en obras como esta de 2015, México y el multilateralismo del siglo XXI, reflexiones a los 70 años de la ONU, que fue publicado por el ITAM, el Congreso Mexicano y la editorial Siglo XXI, y que está coordinado por Guadalupe González, una discípula muy activa de Olga Pellicer, también buena amiga mía, por la propia Olga Pellicer y por Natalia Saltalamacchia. Estoy poniendo aquí en estas láminas solo las que considero que son las obras más representativas, pero la producción tanto de artículos como de libros de la embajadora Pellicer es muy, muy impresionante, y si nos pusiéramos a discutir libro por libro, pues creo que necesitaríamos varias sesiones en este seminario. ¿Qué encuentro yo? ¿Cuál es el interés de la embajadora Pellicer en el multilateralismo? Yo creo que en sus obras ella quiere responder a las siguientes preguntas clave. La primera es, ¿sirven los organismos multilaterales? Si sí sirven, ¿para qué sirven y para quién sirven? Y quizá la pregunta más importante es, ¿qué utilidad tienen estos organismos internacionales como la ONU o como la OEA para países como México? Y una cosa que me parece bien interesante en las respuestas que le da la embajadora Pellicer a estas preguntas es que la respuesta no es una respuesta de los enfoques idealistas que muchas veces usan los abogados, que son enfoques descriptivos, enfoques basados en el deber ser, sino que siempre hay una búsqueda en estos textos de buscar algunas propuestas operativas, es decir, de cómo los organismos multilaterales pueden ser un espacio para la cooperación y la creación de nuevos regímenes y agendas, como es el caso de la descolonización, de derechos humanos, de desarme, de cambio climático, más recientemente con la COP19, a la que la embajadora Pellicer, por cierto, le ha dedicado pues importantes espacios de análisis en sus colaboraciones semanales en la revista Proceso. Es decir, Olga Pellicer está entre este idealismo, ¿no? Del deber ser propio, ya lo dije, de los abogados, y esta otra postura de los realistas y los neorrealistas que piensan que las organizaciones internacionales no tienen gran utilidad.
También en esta búsqueda hay también una parte muy propositiva de cómo México puede tener un papel aún más protagónico en el sistema de Naciones Unidas, en la OEA y en otras instancias internacionales. Entonces, por ahí va esta segunda gran línea de trabajo de la embajadora Pellicer, que tiene que ver con el multilateralismo. La tercera se vincula con el estudio de la relación México-Estados Unidos. Y esta línea creo que está presente por lo menos desde 1978 con la publicación del libro Historia de la Revolución Mexicana, el tomo 23, que escribió junto con Esteban Mancilla, donde precisamente el tema es el entendimiento con los Estados Unidos y la gestación del desarrollo estabilizador. Entonces, en este libro se habla de cómo después de una etapa muy turbulenta en la relación bilateral con Washington, México va logrando poco a poco normalizarla. Hay que recordar que a partir de la revolución, si no es que antes, con Porfirio Díaz y hasta la expropiación petrolera, por lo menos, y sus posteriores arreglos, la relación México-Estados Unidos tuvo muchos sobresaltos, pero justo este tomo habla cómo dentro del paquete de desarrollo económico en México, de desarrollo estabilizador que se sigue a partir de los años 50, pues hay por supuesto un entendimiento, un nuevo entendimiento con los Estados Unidos. Y esta línea de análisis continúa por muchos años en muchos artículos que publicó la embajadora Pellicer en Foro Internacional, en Nexos, de la revista de la cual es parte del consejo editorial, y bueno, pues expresa en el año, todavía en el año 2021, con este libro de reciente aparición y que es de acceso libre y que está teniendo una excelente recepción en los medios académicos, que se llama Relaciones México-Estados Unidos en 2021, un punto de transición, que está publicado por el ITAM y coordinado por Olga Pellicer, y una académica muy joven y también muy talentosa, Hazel Blackmore. El libro está, insisto, a la disposición de ustedes y lo pueden encontrar si lo buscan razonablemente bien en la red, y si no, la profesora Gaitán ya lo tiene a su disposición. Bueno, ¿qué veo yo en las aportaciones de Olga Pellicer sobre las relaciones México-Estados Unidos? Primero, un punto que podría parecer muy obvio, pero no siempre lo es para todos. A través de su obra, la embajadora Pellicer dice, Estados Unidos es la relación más importante para México, y ella no lo dice, como yo lo anoto aquí, más allá de todo voluntarismo ideológico, pero si vemos, ¿no?, a veces los análisis de política exterior en México están salpicados de una cuestión normativa de que México debería diversificar, ¿no?, sus relaciones, debería acercarse más a América Latina, debería acercarse más a Europa, debería acercarse más a Asia. Todo eso es cierto y yo estoy de acuerdo y creo que Olga también está de acuerdo, pero más allá de todo eso hay una realidad que es la vecindad con Estados Unidos, ¿no?, la vecindad abrumadora de dos países con niveles muy diferentes de desarrollo económico y pues también la realidad de la cercanía en términos comerciales, de inversión, de seguridad, que hace imposible quitarnos a Estados Unidos como esta relación central, ¿no? Lo cual no quiere decir que Olga Pellicer proponga una alianza incondicional, o como decía el presidente de Argentina, Carlos Menem, una relación carnal con los Estados Unidos. O sea, no es para nada esta la intención de Olga Pellicer, pero sí un reconocimiento de la centralidad que tiene Estados Unidos para la política exterior de México, para las relaciones internacionales de México en un sentido más amplio. Entonces, por ello, tradicionalmente, Olga Pellicer ha sido una
defensora de la necesidad de conocer en detalle el sistema político, que como ustedes saben tiene sus peculiaridades, la economía y la sociedad del vecino del norte. Yo creo que la idea que cruza mucha de su obra es que la cooperación bilateral entre dos países tan disímbolos es posible, pero no debe darse por sentada. Es decir, no por el hecho de ser vecinos necesariamente vamos a cooperar, y corresponde al talento del gobierno mexicano en este caso buscar esas rutas de la cooperación y buscar los resquicios en el sistema de poder de los Estados Unidos para poder así maximizar el interés nacional mexicano. Pero insisto, esta colaboración debe construirse. También en esta obra me parece encontrar un reconocimiento de las evidentes asimetrías que existen entre México y los Estados Unidos, pero esto no la lleva a la autora a suscribir las teorías de la dependencia. Es decir, la asimetría no está asociada a un presunto intento de los Estados Unidos por explotar a México, por negarle un papel importante en el sistema internacional, sino a condiciones, digamos, de desarrollo que son propias de cada país. Entonces yo veo esta parte de la obra de Olga Pellicer más en diálogo con las ideas de la interdependencia compleja, ¿no?, de Kyohei Ninai, y de cómo a través de la cooperación internacional y de lo que Daniel Cohn-Bendit llamaba la larga marcha a través de las instituciones, es posible desarrollar relaciones de cooperación entre dos naciones de un nivel, digamos, influencia política y de desarrollo económico, un nivel tan, tan diferente. Bueno, una última cuestión, un último punto fuerte y positivo que yo encuentro en el trabajo de Olga Pellicer sobre la relación de México-Estados Unidos es que su entusiasmo en los años 90, cuando se suscribía el Telecán, cuando muchos autores hablaban de que el Telecán sería el pasaporte de entrada de México al primer mundo, cuando se pensaba que Estados Unidos era prácticamente la solución a muchos o todos los problemas mexicanos, el tono de análisis de Olga Pellicer no cambió sustantivamente, no se fue a estas cargadas, ¿no?, que somos a veces tan afectos en la Academia Mexicana de, bueno, ahora sí nos vamos, ¿no?, todos a echarle porras a Estados Unidos, o no sé, ahora con China, creo que está pasando un poco de lo mismo, sino creo que ella siempre tuvo la capacidad de mantener una cabeza fría para analizar a Estados Unidos como lo que es, y al Tratado de Libre Comercio sí como una oportunidad para mejorar la economía mexicana, pero no como un proyecto de salvación nacional para el país, como lo estaban pensando y expresando muchos académicos en aquel entonces. Y finalmente, para no tomar mucho tiempo, porque me interesan mucho sus comentarios y sus preguntas, hablaré del tema que a mi juicio es el que domina más recientemente la obra de Olga Pellicer. Se trata de la política exterior de México, y esta parte tiene dos áreas. Un libro de 1996, un libro colectivo. A veces Olga era muy modesta y no ponía su nombre en el libro, como es el caso de la política exterior de México, enfoques para su análisis, pero por supuesto que ella fue la arquitecta de este proyecto. Un libro publicado por el Colegio de México y el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, donde se presentan varias teorías para entender mejor la política exterior de México, teorías que van de lo sistémico a lo nacional y de lo nacional hacia lo internacional, con autores también muy, muy diversos, entre los cuales yo fui
incluido afortunadamente en el último artículo, y sigue, ¿no?, esta línea de investigación ya con otras obras que son más de carácter más propositivo, ¿no? Por ejemplo, este texto de 2011, ¿no?, publicado también con la coordinación de Guadalupe González, Los retos internacionales de México, urgencia de una mirada nueva, y otros libros, ¿no?, que se publican en coyunturas, en donde los autores creen o creemos que es posible, digamos, realizar propuestas factibles, ¿no?, de política exterior para los gobiernos, los nuevos gobiernos mexicanos. Así que, bueno, en lo académico, el libro de enfoques de la política exterior de México es una recapitulación de, digamos, teórica para entender la política exterior de México. Y en el otro, en el resto de los libros, creo que el hilo conductor de las preocupaciones de la embajadora Pellicer es que, a pesar de la globalización, la política exterior no ha sido un aspecto central en los gobiernos mexicanos de los últimos sexenios. Estos libros, que son tres o cuatro, buscan también incorporar a la agenda temas poco explorados en la literatura de política exterior, y, como mencionaba yo hace un momento, también son propuestas de agendas y estrategias para la política exterior de las distintas administraciones mexicanas. Yo pienso que si las administraciones hubieran leído estos libros, pues creo que habrían tenido un mejor desempeño en materia de política exterior. Y también creo que esta necesidad de entender mejor la política exterior y de dedicarle más tiempo como política pública, también es una línea que ustedes van a encontrar en las contribuciones semanales de la embajadora Pellicer en la revista Proceso. Bueno, finalmente, quisiera hablar de algunos temas más personales, digamos, esta parte la titulé miscelánea, ¿no? No miscelánea fiscal, porque eso normalmente trae mucho estrés, sino una miscelánea de cuestiones que tienen que ver con toda esta obra de Olga Pellicer, con todo su desempeño como diplomática. Bueno, una primera cuestión que yo quisiera señalar sobre ella es que Olga Pellicer nunca ha dejado de ser una profesora y, como tal, una promotora del diálogo intergeneracional. Si ustedes revisan cualquiera de los libros que mencioné, o sea, los que no son de su autoría o coautoría, sino los libros coordinados por ella, lo que van a encontrar es una combinación siempre de distintos académicos, de académicos consagrados, como es el caso de ella, pero también de académicos de edad intermedia, de funcionarios públicos también, por supuesto, y también de jóvenes, ¿no?, que en su momento recibieron la alternativa en estos libros y que después fueron creciendo. Ahí están, encontrarán ustedes los nombres de Celia Toro, de Guadalupe González, de Luis Herrera Lazo, y recientemente otras generaciones más jóvenes, Natalia Saltalamaquia, Arturo Sotomayor, en fin. Entonces ahí siempre hay esta inclusión de grupos más jóvenes. Por eso es que digo que Olga nunca dejó de ser profesora, incluso cuando fue ella embajadora en alterna en Naciones Unidas. Pues una de las funcionarias que trabajaba ahí me contaba que la embajadora Pellicer los reunía a veces antes o a veces después de las sesiones, un poco como a hacer un análisis un tanto académico de lo que había sucedido en esas reuniones que se generaban en el seno del sistema de las Naciones Unidas. Otra faceta que me gustaría resaltar, que no es tan conocida de la obra de Olga Pellicer, es su pertenencia al consejo editorial de la revista FEM. La revista FEM fue una iniciativa de los años 70, 80,
aquí está una portada de la revista FEM, de distintas feministas mexicanas, entre otras Marta Acevedo, Flora Botón, la propia Olga Pellicer, para difundir los retos del movimiento feminista en México. Y si bien la revista FEM ya dejó de aparecer, sí creo que marcó, que dejó una huella muy profunda en aquellas personas interesadas por los temas de género, ¿no? Que ahora justo están muy de moda. Y digamos, la vida como da o puede dar oportunidades, ¿no? Porque más tarde ella fue presidenta del grupo de trabajo para la preparación de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Beijing en 1995. Propios y extraños reconocen su trabajo en este sentido, ¿no? Su adecuada coordinación de esta conferencia. Bueno, también tengo que decir que fue una funcionaria pública muy eficiente y creativa, tanto en la ONU como en los organismos internacionales en Viena y en el Instituto Matías Romero. En la parte que yo la conocí como jefa directa, pues realmente su etapa al frente del Instituto Matías Romero fue de muchos logros. En esa etapa se crearon importantes programas de difusión de la política exterior de México y también un proyecto estratégico de formación de recursos humanos a través de diplomados y también a través de la estructuración de una maestría en estudios diplomáticos, que fue una maestría de muy alta calidad, en donde recibimos, porque bueno, yo era el director académico de ese programa, a funcionarios de distintas cancillerías de América Latina, de otras instancias de la administración pública, y en muy poco tiempo, digamos, con la participación de algunos colegas míos que me antecedieron en esos puestos, Juan Carlos Mendoza y Pedro González Olvera, logramos primero se acreditara la capacidad del Instituto Matías Romero para expedir títulos de maestría y después que se incluyera este programa como un programa de excelencia de CONACYT. Entonces fue una iniciativa muy audaz, tuvo una corta vida, yo diría que fundamentalmente debido a la resistencia de algunos grupos muy tradicionalistas del Servicio Exterior Mexicano que se veían amenazados o se sentían por lo menos amenazados por la existencia de cuadros de un excelente nivel que estaban egresando de este programa. Bueno, también en todo este momento, en todo este trabajo que la embajadora Pellicer realizó en el Instituto Matías Romero, siempre hubo una actitud de tolerancia e inclusión. Tengo que decir que a mí me tuvo una paciencia infinita, ¿no? A pesar de la opinión que tenía de mí, una vez me presentó con algunas personas y dijo, bueno, este es el director de formación diplomática, el maestro José Luis León, una persona que tiene la capacidad de pelearse casi con todo mundo. Y era cierto, pero entonces hacíamos una buena mancuerna porque pues la embajadora Pellicer iba abriendo paso y yo pues me iba peleando para mantener ese paso abierto, ¿no? Tengo que decir ya casi por último que la embajadora, la profesora Pellicer, es una crítica. Si ustedes analizan sus textos y ven sus participaciones en la magia esta de YouTube, que ahora ya nos permite rastrear la trayectoria de las personas, no solo a través de sus escritos, sino de sus participaciones verbales de carácter público, verán que es raro que la profesora Pellicer no haga alguna crítica, pero también verán que estas críticas siempre son realizadas con un lenguaje muy mesurado, con un tono muy cuidadoso, ¿verdad? Pero no por ello dejan de ser críticas que a veces van al mero centro, a la llaga, ¿no? A la llaga que duele, pero no son críticas, digamos, con un lenguaje estridente y quizá por ello son críticas mucho más efectivas. Y finalmente, si me obligaran a
definir ideológicamente a la embajadora Pellicer, yo creo que ella es una persona progresista, ¿no? Estos términos están cambiando mucho en México, qué es ser progresista, qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha, pero yo creo que ella, embajadora Pellicer, a lo largo de su obra y de sus distintas apariciones como funcionaria pública, pues sí, es una persona que ha mostrado una trayectoria en favor de las mejores causas, ¿no? De la igualdad social, de la inclusión de los distintos países en el sistema internacional, de la utilización provechosa de los organismos multilaterales para una mejor calidad de vida de las mujeres, de las personas en general. Entonces yo creo que esta postura política, que tampoco es demasiado vocal, sí es muy detectable en la obra de Olga Pellicer. Y pues con esto que voy a terminar, porque creo que me estoy yendo muy de largo, aquí está la revista FEMI, aquí está el Instituto Matías Romero, la antigua sede, la que estaba en Peralvillo 124, esquina Reforma, ¿no? Donde nos robaban a veces los espejos del auto y alguna refacción, en fin, pero que fue un lugar donde pues hubo un proyecto muy, muy interesante de desarrollo de la Academia Diplomática Mexicana. Bueno, y pues termino esta presentación con mis datos de contacto. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Quedo muy, muy pendiente de los comentarios y de las preguntas que pueda haber del auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis León, por esta presentación de la embajadora Olga Pellicer. Creo que nos ha presentado no solamente la obra, yo ahora que porque nos conocemos, te voy a estudiar. Yo reflexionaba sobre todo esto que Olga ha hecho a través de estos años, en esta experiencia, como tú bien decías, ¿no? Una académica que le ha permitido justamente pues exponernos todo este material que tú nos has presentado en el marco de los análisis de la política exterior, una embajadora que ha sido muy reconocida también en el ámbito multilateral. Y creo que muchos de nosotros que pasamos en algún momento por la Cancillería y que ahora también impartimos cátedra en el ámbito de los organismos multilaterales, pues es obviamente, ¿no? Creo que una referencia a la que tenemos que citar, la que tenemos que estudiar para justamente poder entender la participación de México a lo largo de estos años en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Creo que también es una mujer que ha vivido el momento a través de sus diferentes etapas. Tú aquí has presentado justamente desde la academia, desde la funcionaria, la diplomática, y esto creo que es muy enriquecedor y lo podemos ver a lo largo del trabajo académico. Y creo que también es una oportunidad más para que nuestros estudiantes, porque estas charlas justamente están hechas para nuestros estudiantes, es decir, que conozcan a estos autores, que conozcan a nuestros diplomáticos que están haciendo el día a día de la política exterior y que además, como tú decías, ¿no? Está desde esta posición crítica que también tiene la embajadora Pellicer en un tono muy mesurado. Te faltó decir también que tiene un blog personal en donde justamente se retroalimenta de todas estas, de todo esto que está escribiendo. Abres la puerta para que nuestros estudiantes también puedan ir a estas publicaciones semanales, ¿no? Esta necesidad también que tenemos en el marco de una reconfiguración de nuestra política exterior y que creo que nos presenta también a una persona que sigue activa. Y eso creo que es lo más trascendente. A lo largo de estas semanas, a lo largo del semestre, hemos presentado la obra de otros diplomáticos mexicanos que tal vez nuestros alumnos, digamos,
han conocido a través de las charlas, conocen a través de, los conocen a través de su obra, pero qué mejor en esta ocasión de tener a alguien que sigue entre nosotros, ¿no? Y que obviamente tiene esta estrecha relación para con los estudiantes, porque sigue siendo una académica en el ITAM y que también nosotros vemos o tenemos la oportunidad de escucharla, de verla, ¿no? A través de los diferentes mecanismos que ahora tenemos en esta interlocución académica, ¿no? De los diferentes centros que se dedican al estudio, no solamente de la política exterior, sino también creo que de la política internacional, como tú bien lo mencionabas, no solamente un tema, sino es toda esta diversidad de temas que a través de su ejercicio académico y de su ejercicio, me atrevería yo a decir también político, pues podemos conocer su obra. Si tal vez no nos estás invitando, ¿no? Nuevamente a esta revisión actual de las temáticas con alguien, ¿no? Que está viviendo, que vivió de cerca y que creo que sigue viviendo de cerca también todo esto que hay alrededor de la política exterior de México. Entonces, no sé si la doctora Gaitán quisiera hacer algún otro comentario al respecto. Gracias, Marlene. Sí, pues quiero agradecer a José Luis esta charla sobre el trabajo de la maestra Pellicer. Con José Luis hemos tenido un diálogo permanente, no siempre coincidente, pero sí constante, sobre los temas que son del interés de nuestra práctica docente y de investigación desde hace ya muchos lustros, ¿no? Así que te agradezco mucho, José Luis, que hayas hecho esta sistematización de la obra, del trabajo, de la vida profesional de alguien que es muy estimado, muy estimada en el ambiente, no solo académico, como bien lo has mencionado en tu presentación. Creo que el trabajo académico siempre se impregna de las características personales, el académico y el laboral, se impregna de las características personales de quien lo ejerce. Y pues nos congratula mucho que así sea en el caso, como es en el caso de la maestra Pellicer, ¿no? En este recorrido que nos haces sobre los textos que ella ha producido, quiero decir que los años 70 fueron, pues, aparte de este libro de la Revolución Cubana, también está otro libro que ella produjo ese mismo año en la colección Ensayos del CIDE, La Política Exterior de México, Desafíos en los 80. Y ese mismo año, en el 72, está este otro libro editado por el Centro de Estudios Internacionales, La Política Exterior de México, Realidad y Perspectivas, donde colaboran ya desde entonces diversos académicos que van a seguir siendo productivos hasta nuestros días, ¿no? Como lo es la maestra Pellicer. Lo tengo fresco y no es que quiera como corregir la plana a nuestro expositor, simplemente estoy haciendo una revisión de los autores de los materiales producidos en México en la materia y por eso los tenía aquí a la mano. Entonces, creo que son trabajos pues pioneros en esta sistematización de los estudios de política exterior desde la Academia Mexicana, que tratan de dar herramientas para el análisis de la política exterior y también para hacer propuestas sobre hacia dónde puede ir México en el contexto internacional. Hemos tenido el gusto también, y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer del trabajo de la maestra Pellicer,
que siempre ha venido a la facultad a presentar los libros que ella ha coordinado en los últimos años. De retos internacionales de México que tú nos presentabas, que es del 2011, y también este otro de la política exterior de México, metas y obstáculos. Ahí pues yo reforzaría este planteamiento que has hecho respecto a que su trabajo académico se ha enfocado en los últimos años a darnos el análisis de la acción internacional de nuestro país y propuestas de la maestra ha estado en los eventos más importantes que hemos hecho sobre política exterior, ¿verdad? Aquí en el 17 hicimos un seminario sobre la política exterior mexicana en la y ella dio una conferencia magistral que tuve la oportunidad de comentar justamente sobre los exterior. Creo que nos has hecho un recorrido muy interesante por la obra de la embajadora y quiero pues congratularme porque algo sobre lo que hemos venido insistiendo varios colegas, ¿no? Es en la necesidad de revisar el trabajo de nuestros internacionalistas, sistematizar el conocimiento de sus obras y, bueno, pues rescatar estas contribuciones para saber quiénes somos, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y que no nos cuenten cuentos ni chinos, ni gringos, ni de ningún tipo. Siempre con la base y el sustento, pues, del desarrollo de la ciencia social, del desarrollo de las relaciones internacionales, no desde una visión provinciana o autárquica, ¿no? Sino en el contexto del desarrollo de la ciencia social. En su conjunto, ver qué estamos haciendo, dónde estamos, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, creo que en este sentido va la propuesta de hacer este ciclo de conferencias y creo que pues no me resta más que agradecer el trabajo que has hecho, José Luis. Yo he insistido con nuestros alumnos en que hagan tesis, en que investiguen este tipo de cuestiones. Y bueno, algo he ido logrando y espero lograr bien más, ¿no? Para rescatar estos trabajos. Pues muchísimas gracias. Por mí, eso sería todo, doctora Alcántara. Muchas gracias, doctora Rosa Isabel. No sé si quieras, José Luis, ¿quieres hacer algún otro comentario? O pasamos a las preguntas que han estado llegando, ¿no? Por el chat. Sí, veo las preguntas, Marlene, gracias. Sí. Gracias por tus comentarios, mi estimada Rosa Isabel Gaitán. No sé si la embajadora Pellicer, que anda por aquí, quiere hacer algún comentario, defenderse, a ver si no la difamé. Dijo que no. ¿No? Ok. Buenos días. Por favor, solo quiero agradecerles muchísimo. Muchísimo esta presentación, estoy muy conmovida y realmente la presentación que ha hecho José Luis, a mí en lo personal me provoca a revisar todas esas diversas etapas, tratando de entender qué era lo que mayormente nos inspiraba. Y creo que lo que mayormente nos inspiraba era una gran convicción de que entender el país del que somos y en que vivimos nos obliga a entender qué lugar desempeñamos en el mundo, cómo estamos ubicados en el mundo.
si no tenemos presente esa ubicación en el mundo, es muy difícil entender mucho de lo que ocurre internamente. Y en lo que yo he tratado de especializarme toda mi vida ha sido justamente en ver cómo ese factor externo está ahí presente, determinando en gran medida la manera en que se encamina a nuestro presente. Y pues me conmueve mucho, sobre todo, haber tenido colaboradores como José Luis, porque, como él señala acertadamente, incorporar a nuevas generaciones, hablar con los jóvenes, hacerles ver a los estudiantes la importancia de este estudio de las relaciones exteriores de México como elemento fundamental para entender lo que somos, pues es algo que me ha dado muchísima satisfacción, sobre todo cuando veo que este deseo de que se incorporaran a esas preocupaciones, pues fructificó en grandes especialistas como lo es ahora José Luis, que en realidad su fuerte es la relación con Asia, con algunos países de Asia. Le ha hecho grandes contribuciones sobre este tema y es sin duda él ahora pues un profesor muy reconocido, que está teniendo una gran influencia en nuevas generaciones. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que es hacia esas nuevas generaciones, hacia donde todos debemos dedicar nuestros esfuerzos y en las que tenemos muchas esperanzas. En este momento vivimos momentos muy difíciles por muchas razones que todos conocemos, no las vamos a discutir ahora, no es el tema, pero son esas nuevas generaciones y su dedicación al estudio de las relaciones exteriores de México y de lo que está ocurriendo en el mundo, lo que es una tarea fundamental. Entonces, para todos ellos, un saludo y un enorme agradecimiento. A Marlene, a Rosa Isabel, muchísimas gracias, Rosa Isabel. Y José Luis, ¿qué le puedo decir? Que como siempre, lo quiero mucho y muchísimas gracias. Entonces, gracias, embajadora. Me despido y me desconecto. Muchas gracias, embajadora. Muchísimas gracias. Bueno, si quieres, entonces voy leyéndote las preguntas, aunque tú las sí, por favor. Ahí. Muchos agradecimientos por compartir esta mañana con nosotros. A ver, aquí hay una pregunta de Dana Asensio. Ella dice, ¿considera que el interés en esta relación en México-Estados Unidos se presentó desde los inicios de su producción intelectual o es resultado de la evolución del desarrollo de su pensamiento internacional y cuáles son los retos en materia de política exterior que Olga Pellicer identifica en sus obras? Bueno, mencioné algo en mi presentación sobre el tema de Estados Unidos. Está este libro, el tomo 23 de la Historia de México del Colegio de México, que habla justo sobre este nuevo entendimiento con los Estados Unidos, pero yo creo que el tema de Estados Unidos está de manera, se dice ahora, transversal en la obra de Olga Pellicer. Si hablamos de México y la Revolución Cubana, por ahí aparece Estados Unidos. Si hablamos de las cuestiones multilaterales, por ahí aparece Estados Unidos. Si hablamos de esta última etapa de sus estudios sobre política exterior de México, ahí está Estados Unidos, ya sea como actor o como factor que inhibe la diversificación. Entonces, yo creo que esta relación con Estados Unidos es uno de los ejes verdaderos que sostiene la armazón de la obra de Olga Pellicer, e insisto, está en todos los otros análisis, ¿no? Creo que es muy obvio que sería muy difícil entender la postura de México ante la Revolución Cubana sin tomar en cuenta la postura de los Estados Unidos. En el libro
publicado en 1972, se hacen distintas referencias a los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahí insisto, la aportación importante es analizar esta postura de México ante la Revolución Cubana a la luz de la política interna, ¿no? Pero para contestar la pregunta, yo sí diría que ya sea en estos libros de los que comentamos, hay uno también de los años 90, México y Estados Unidos, las rutas de la cooperación, coordinado con Rafael Fernández de Castro, y que es un análisis muy detenido de la agenda de México con los Estados Unidos, pero a lo largo de todos estos años aparece, ya sea en libros, ya sea en artículos en revistas especializadas o ya sea en colaboraciones con revistas de difusión, siempre el análisis de los Estados Unidos, ¿no? Yo diría que la embajadora Pellicer pues es una de las personas que mejor conoce a Estados Unidos en América Latina. Creo no estar exagerando con ello, ¿no? Hay, por supuesto, toda una escuela sudamericana que vino a México también aquí en los años 70 y 80, que trabajó en el CIDE, en el Instituto de Estudios de Estados Unidos, que hizo grandes aportaciones, pero yo creo que desde México una gran conocedora de Estados Unidos, de su política exterior, de sus instituciones, es precisamente la profesora, la embajadora Olga Pellicer. Sí, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, Jesús Mesa. Quiere saber cómo impacta la Segunda Guerra Fría entre Estados Unidos a las economías de México y América Latina. ¿Le convendría a México tomar partido en este conflicto o mantener su neutralidad? Bueno, no sé si se esperaría que yo interpretara lo que diría la embajadora Pellicer o lo que diría yo, pero creo que coincidiríamos, ella y yo, en que habría que ser muy cautos en este acto de, digamos, de balanceo diplomático entre Estados Unidos y China, ¿no? Porque por mucho que nos pueda entusiasmar la posibilidad de diversificar nuestras relaciones con China, pues seguimos teniendo presente la realidad geopolítica de los Estados Unidos, seguimos teniendo presente la realidad de que el 80% de nuestro comercio va dirigido hacia los Estados Unidos, y pues de esta tremenda interdependencia que da la enorme cantidad de mexicanos que migran a los Estados Unidos. Entonces, si bien México puede aprovechar los resquicios de esta que le llaman Segunda Guerra Fría, en donde participa China y demás, creo que por otro lado sería muy difícil pues tomar partido por China para balancear a Estados Unidos. Es algo que, por cierto, México nunca hizo, ¿no? En la Primera Guerra Fría, la relación fue con Cuba, ¿no? Y cumplió con ciertos objetivos internos, pero la relación de México con la Unión Soviética, que era quien estaba arriba de Cuba, pues realmente nunca tomó niveles pues que llegaran a preocupar a los Estados Unidos. Ni la relación con la Unión Soviética, ni la relación con la China maoísta, por más que México pues fue muy bien recibido en la gira de Echeverría por China y tras el restablecimiento de las relaciones con la República Popular, realmente nunca fueron opciones para un tercerismo en la política exterior de México, ¿no? Al final creo que México finalmente estaba y está en el campo de acción y de alianza con la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo que cambia son los estilos, ¿no? Y las justificaciones jurídicas, la forma como se balancea lo interno con lo interno, lo bilateral con lo multilateral, pero pues yo pienso que a lo mejor estoy interpretando mal, porque la embajadora nos llamaría a ser un poquito cautos con esta posibilidad de utilizar a China como palanca de diversificación de la política exterior de México. Muchas gracias. Carla Huerta te pregunta con respecto justamente al análisis que acabas de hacer sobre la embajadora. ¿Cuál fue el sexenio donde se le ha dado más importancia a la política exterior de México y qué resultados traerá el manejo de la política exterior en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, por lo que yo percibo en el análisis de la
de la embajadora Pellicer, creo que ella estaría de acuerdo conmigo en señalar que ha habido algunas épocas de mucho activismo, ¿no? Una de ellas la menciona ella en México y la Revolución Cubana, ¿no? Esta necesidad del país por reaccionar ante un fenómeno relativamente inesperado, como fue la Revolución Cubana y que tuvo reverberaciones a lo largo y ancho del continente, que impactó a las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Esa creo que fue una etapa de activismo. Otra fue, sin duda, durante las presidencias de Echeverría y López Portillo, ¿no? En donde hubo primero una actividad internacional muy fuerte en términos del tercer mundo y luego ya con López Portillo una actividad regional también muy importante, que tuvo quizá como principal pieza la participación de México en el Grupo Contadora. Y creo ver en la obra de Pellicer también un reconocimiento de una etapa muy activa en la política exterior de México, que fue la relación con los Estados Unidos en los años 90, sobre todo a partir de, pues, de la negociación del Tratado de Libre Comercio y todos los instrumentos de cooperación bilateral que lo antecedieron, pero que también lo sucedieron. Yo pienso que esas serían en la obra de Pellicer las etapas de más activismo en la política exterior. Pienso que en los análisis que hace ella y sus colaboradores a partir del 2000, se advierte justo lo que comentaba la embajadora en su participación, que por cierto agradezco mucho. Hay un cierto pasmo de los distintos gobiernos ante la política exterior. Pareciera que lo exterior se da por sentado y que tiene una poca relevancia, ¿no? Es decir, como que ya está muy estructurado a partir de los tratados de libre comercio, no solo con Estados Unidos, sino con otras áreas del mundo. Y entonces, como que están las preocupaciones están más en el ámbito económico y en el ámbito interno. Creo que esta tendencia es todavía más visible en la administración de López Obrador, que solo ha viajado una vez al extranjero. Era una promesa de campaña, pero pocos creímos que lo iba a cumplir. Ha viajado una sola vez al extranjero, todo lo demás ha sido por Zoom. En fin, entonces yo pienso que la embajadora Pellicer y yo estaríamos de acuerdo en que hay un cierto encierro, ¿no? Un cierto aislacionismo de México que ya aparecía en algunos gobiernos anteriores, pero que se ha recrudecido particularmente en la presente administración. Sí, muchas gracias. Dayan Torreblanca agradece el espacio y te agradece también por el hecho de que esta mañana haya dado a conocer la labor de una de las mujeres, ¿no? De la diplomacia mexicana, porque considera que hay que conocer justamente lo que desde las mujeres, ¿no? se está haciendo en términos de política exterior. La pregunta que ella te hace es, ¿qué tan apegado ha estado México a este principio de un país que tiene concordancia con la política interna? Y en materia de migración, ¿cuál ha sido el papel que ha desempeñado México en términos receptivos o activos? Bueno, son preguntas que a lo mejor exceden el tema de mi presentación. Creo que la política migratoria ha sido cambiante a través del tiempo. No diría que hay una sola, ¿no? No soy experto en la materia. Y sobre el apego a los principios, pues creo que es una discusión muy, muy fuerte, ¿no? Yo aquí solo lo que diré es que es muy difícil hablar solo de principios sin hablar de intereses, ¿no? De intereses nacionales, y que unos y otros van relacionados, no son mutuamente excluyentes. A mí a veces me parece una invocación falaz esto de decir que antes sí había principios y sí se respetaban y que ahora no, o bueno, que en las administraciones de panistas y de Peña Nieto no,
o con el salinismo no, porque pienso que la política exterior mexicana, aún en momentos como este de Cuba, ¿no?, tan definitorios en la formación de la política exterior, pues digamos, sí había principios, pero también había intereses, ¿no? Y lo que sí había era una mayor invocación a estos principios, a las doctrinas Carranza, a la doctrina Estrada, en fin, pero que no se puede ver la acción internacional de México simplemente como una cuestión de apego a principios, porque atrás de eso, pues hay definiciones de política exterior, hay análisis de cómo es el sistema de poder, y pues si hablamos a veces como si solo nos guiáramos por principios, pues pareciera que es un trabajo más de San Francisco de Asís que de quienes hacen la política exterior. Entonces, creo que es muy importante desacralizar esta falsa idea de que todo era guiado por principios. Pues sí, era guiado por principios, pero también guiado por las necesidades políticas del momento y del régimen. Creo que esa vinculación no se puede deshacer. Por ejemplo, la participación de México en el conflicto centroamericano, el apoyo a la revolución salvadoreña, el reconocimiento del Frente Farabundo Martí como fuerza política representativa en 1981, es, pues unos lo pueden leer como un respeto a un principio de política exterior, pero para los salvadoreños, para el gobierno salvadoreño, significa un acto de intervención. Entonces, creo que ahí pues, tendríamos mucho trabajo que hacer para no sacralizar y no, digamos, tener idealizado la historia, tener idealizado el pasado, en el sentido pues, que en algún momento todo se guiaba por principios, ¿no? Pues, principios, intereses y justificaciones jurídicas es lo que la diplomacia mexicana sabía hacer muy bien, ¿no? Y tenía mucho oficio en eso. Sí, muchas gracias. Mariel Castillo te pregunta con respecto a la relación México-Estados Unidos. Habla ella del enfrentamiento de la relación bilateral y la falta de atención a cuestiones trascendentales durante los mandatos de Obrador y Biden. Y también te pregunta, ¿es posible que la estrechez con Washington no sea una necesidad primordial para el actual gobierno? Pues no, yo creo que no es posible. O sea, justo basado en la obra de la maestra Pellicer, pues no es posible. Yo creo que ningún gobierno se puede dar el lujo de hacer como si Estados Unidos no existiera. Creo que hay algunas críticas que se le pueden formular al actual gobierno en términos de cómo ha manejado su relación con Estados Unidos, y en particular con el gobierno de Biden. Por ejemplo, el tiempo que tardó el gobierno de López Obrador para reconocer el triunfo electoral de Biden. Pero por otro lado, también creo que Biden es un tipo pragmático, ¿no? Que no parece estar muy ofendido por ello y que también entiende que no puede prescindir de una buena relación con México. Entonces, creo que, digamos, a pesar de estas críticas que se le puedan hacer al manejo de esta administración de la relación con Estados Unidos, al final, ¿no?, lo que vamos a ir viendo poco a poco es que, como dicen, las calabazas se acomodan en el camino y la relación México y Estados Unidos vuelve a sus cauces tradicionales de cooperación. El tema pues yo creo que aquí las aportaciones de la maestra Pellicer serían muy grandes y van a ser muy grandes, y las vamos a ver en sus columnas de proceso. Sería el tema es cómo se va a trabajar esta relación y cómo se van a reformular estas líneas y estas áreas de cooperación. Sí, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Montserrat Morales. Y justamente con respecto al último tema que trataste esta mañana en tu exposición, te preguntan si podrías mencionar o identificar algunos elementos o acciones en donde se resalte su feminismo en su quehacer como embajadora. Digo, dado que tú mencionaste, pues son los temas de hoy, ¿no? Hablando, yo creo que también de esta política exterior feminista.
Sí, yo creo que es muy buena pregunta, porque a veces puede haber discursos feministas que no son correspondidos en la práctica, ¿no? Yo lo que puedo hablar de primera mano es que, bueno, entre las personas que colaboran en los distintos proyectos académicos de la maestra Pellicer, hay muchas mujeres, ¿no? Hablábamos de Celia Toro, de Guadalupe González, de Natalia Saltalamacchia, de Hazel Blackmore. O sea, siempre está procurando darle un espacio a mujeres. También en el periodo en el que tuve el gusto de trabajar con ella en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el equipo de trabajo había mujeres como Lilia Bermúdez, como Rosalba Ruiz, que también, por cierto, fueron académicas, y que juntos logramos hacer un equipo de trabajo muy, muy bueno, un equipo mixto, ¿no? Un equipo coed, como dirán en Estados Unidos, en donde habían mujeres y hombres muy, muy talentosos, pues, y bueno, en los programas académicos del Instituto Matías Romero, siempre vigilamos, por supuesto, por indicaciones de la embajadora Pellicer, que hubiera un balance, ¿no?, entre hombres y mujeres, ¿no? Lo mismo en las políticas de admisión al servicio exterior, se procuraba que hubiera una importante representación de mujeres, en los concursos de ingreso al servicio exterior que organizaba el Instituto Matías Romero con la Dirección General de Servicio Exterior. Siempre se cuidó de que se asegurara el ingreso de cuotas importantes de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que más allá, digamos, de la participación de Olga en la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing y de sus participaciones en la revista FEM, en su práctica profesional siempre ha habido, por supuesto, un deseo de incorporar a las mujeres como analistas, ¿no? Y bueno, ella tiene una relación muy cercana con un grupo de colaboradoras que se reúnen periódicamente a realizar proyectos, ¿no?, de investigación y pues también a arreglar el mundo, y que es un grupo de amistad y trabajo, que son puras mujeres, ¿no? Y claro, también de repente hay cenas y eventos donde somos incorporados los hombres, pero creo que el núcleo de esta actividad es muy importante, ¿no? Y de la revista FEM, no he platicado mucho con Olga, ¿no? Conozco a Marta Acevedo, conozco a Flora Botton, con ellas he platicado más del tema, pero créanme, ¿no?, que pues fue una revista que marcó un punto de quiebre en el debate de las cuestiones de género en México, ¿no? Y una revista elaborada con un enorme profesionalismo, y pues con una gran habilidad, ¿no?, para obtener recursos económicos para su publicación en un entorno en donde realmente no se le daba demasiada importancia al tema en el México de los 70 y de los 80, a pesar de que en México había habido un evento muy importante sobre el tema de las mujeres en los años 70, pero bueno, realmente esta revista FEM vale la pena analizarla, ¿no? Porque tengo la impresión que las nuevas generaciones de feministas no conocen tanto el trabajo que hubo en este tipo de iniciativas. Lo digo porque una de mis hijas es muy feminista y pues no conocía la revista FEM, y entonces le dije, oye, por favor, pues también ahí, échate un clavado ahí, porque son los orígenes, ¿no?, de muchos de los temas que se siguen discutiendo hoy. Así que bueno, eso es lo que podría hablar sobre esta faceta feminista de la embajadora Pellicer. No, su obra, desde luego, no es tan extensa en esta materia como podría ser la obra en la relación de México-Estados Unidos, por eso no la,
no la analicé, pero hay, si no mal recuerdo, una publicación excelente que se hizo en el Instituto Matías Romero en los años 90, cuando ella fue directora, sobre los resultados de la conferencia de Beijing. También es, me parece un material bien, bien interesante de consulta. Muchas gracias. Ilse Escobar te pregunta, ¿cuál consideras que es la piedra angular de las relaciones México-Estados Unidos en la actualidad? Bueno, el que lo considero yo, pues la seguridad y el comercio, ¿no? Creo que ahí sí no hay ni para dónde hacerse. La seguridad, la migración, el comercio, seguramente la embajadora Pellicer estará de acuerdo conmigo en esto. Pues yo pienso que esas son las piezas clave, ¿no? Los puntos clave de la relación. Lo que me parece a mí es que estas tres variantes van cambiando de gravitación de acuerdo con los sexenios. Parecería que ahora el tema de la relación con los Estados Unidos está mucho más concentrado en la migración, con estas cuestiones de las caravanas y de México como tercer país seguro, en fin. Y lo del comercio, pues ya está mucho más institucionalizado, ¿no? Con el Telecán y luego con la renegociación del T-MEC. Entonces, parecería que en este momento la migración es la que tiene el peso principal. Quizá en la administración de Calderón lo fue la seguridad, con la iniciativa Mérida. Antes lo fue el comercio, ¿no? Con la suscripción del Telecán. Entonces, pues yo creo que esos son los tres pilares principales de la relación con Estados Unidos. Ok, mira, Yasmín Rivera cambia de lugar y ahora te preguntan sobre Cuba, y justamente de acuerdo a lo que la embajadora Pellicer plantea, te dicen, ¿cómo impactó la Revolución Cubana en México y cuáles fueron los principales momentos clave que han definido la relación entre ambas naciones? Bueno, hay un estudio muy interesante en uno de los libros, en el libro de homenaje a la embajadora Pellicer, un ensayo muy importante que hace Ana Covarrubias del Colegio de México. Y lo que Ana argumenta en ese texto, que está muy bien hecho y que digamos, se trata de seguir la línea interpretativa de Olga Pellicer sobre la Revolución Cubana, es precisamente esta dualidad en la relación México-Cuba, porque por un lado había este apoyo público, ¿no? Y estas reuniones al más alto nivel y esta amistad, y por otro lado, pues los mexicanos que iban a Cuba eran celosamente observados, Había cámaras de vigilancia frente a la Embajada de Cuba en México, en fin, ¿no? Pero yo pienso que uno de los puntos más importantes en la relación México-Cuba es que, a diferencia de otros países en América Latina, Cuba no intentó exportar su revolución a México. Fueron muchos grupos de guerrilleros mexicanos en los años 60 y 70 que intentaron acercarse a Cuba con la idea de que Cuba les iba a ayudar a exportar la revolución al amparo de las ideas de la Conferencia Tricontinental de La Habana en 1966, y este impulso a la revolución sí ocurrió en otros países de América Latina. Había un departamento en el Partido Comunista Cubano encabezado por Piñeiro, ¿no? Manuel Piñeiro, el Barbarroja, que era el encargado de exportar las revoluciones, y sí hubo financiamiento a muchas guerrillas en los años 70 por parte de Cuba, pero con México había una relación especial en el sentido de que en México Cuba no intentó financiar otras guerrillas, precisamente en agradecimiento al apoyo que le habían dado a Fidel Castro, el Che Guevara, en el momento en que fueron aprendidos cuando organizaban la revolución contra Fulgencio Batista, y luego también en el apoyo en los foros multilaterales que México brindó a Cuba y que son materia de este trabajo de Olga Pellicer. Así que pues sí hay una pues
sería esto, ¿no? Una relación ambivalente. Yo creo que ahora sería un buen momento para discutir qué tanto aplican las tesis de Olga Pellicer en este momento, dada la visita que hubo hace unos días del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y el hecho de que, digamos, ofreciera un discurso, ¿no?, con motivo de la celebración de la independencia de México. Eso pues no es muy común. Y digamos, hace mucho no venía un mandatario cubano. Hubo años de mucho enfriamiento de las relaciones, particularmente en las administraciones de Fox y de Calderón. Entonces, habría que revisar, ¿no?, habría que analizar cuál es el papel que este reacercamiento con Cuba tiene dentro de la política exterior del actual gobierno. Me parece que sería un buen tema para reflexionar. Gracias. Ahora quisieran saber, Irving te pregunta, ¿qué impacto tuvo la presencia de Olga Pellicer en las Naciones Unidas para que México tuviera esta postura neutral respecto a los conflictos internacionales de la Guerra Fría? Pues yo creo que mucho. Yo creo que el impacto de la profesora Pellicer es que ella tiene todas estas herramientas de análisis que le ayudaban y que seguramente ayudaron a la representación mexicana en Naciones Unidas a tomar muy buenas decisiones. Yo, como mencioné, pienso que ella es una gradualista, ¿no? Y si bien yo no tenía el gusto de conocerla en este momento, estoy seguro que ella en todo momento hizo algún tipo de trabajo y de propuestas para maximizar la inserción de México en estos organismos internacionales, que no solo es la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino todo el sistema de Naciones Unidas, que es muy, muy complejo, ¿no? Creo que su presencia en Estados Unidos coincide con un momento muy importante en donde el gobierno mexicano sí le da una importancia grande al multilateralismo. Y también en esos momentos hay una gran preocupación porque México, siendo un país que contribuye de manera esencial al financiamiento de Naciones Unidas, pues no tiene y no tenía suficientes, digamos, funcionarios dentro del aparato burocrático de Naciones Unidas. Entonces, también ahí me parece que hay una preocupación de que México ocupe más estos espacios de representatividad. También estoy seguro que, digamos, en la parte del desarme, la embajadora Pellicer jugó una posición muy importante, ¿no? Y este tema del desarme dentro de Naciones Unidas, pues ha sido un espacio, un ámbito en donde México ha tenido un gran espacio. Tengo entendido que ya hablaron aquí del embajador García Robles, y bueno, pues esos espacios siguieron siendo aprovechados por la diplomacia mexicana, ¿no? Y pienso que la labor de la embajadora Pellicer tuvo mucho que ver con eso. Y digo pienso porque son temas de los que no he hablado mucho con ella y tampoco los he analizado. Entonces, no sé si estoy diciendo necedades, pero bueno, aquí está ella para que en cualquier momento alce su mano y digan no, es falso. Ok, Diana Villalbazo te agradece la ponencia y la pregunta está enfocada a lo que se acaba de plantear recientemente, es decir, el tema femenino. Y ella te pregunta, ¿qué tan factible es anunciar una política exterior feminista en el actual sexenio y de qué forma podría influir este cambio en las relaciones multilaterales que mantiene México en la actualidad? Bueno, no sé, El presidente tiene un gabinete en donde la mitad son mujeres. No sé si eso sea una política feminista, ¿no? Pero por otro lado, tiene un discurso, y lo tengo que decir, en donde pues, las mujeres son muy resaltadas en su papel de madres, ¿no? O de cuidar a los ancianos. En fin, o sea, como a roles muy tradicionales. Tengo yo, y esto es una impresión personal,
la idea de que el presidente no conoce bien los nuevos feminismos, ¿no? Y que las políticas de empoderamiento de las mujeres van mucho más allá de tener mujeres en el gabinete o en el Congreso, lo cual no está mal, pero va mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, tienen que ver con el establecimiento de guarderías, de programas de salud reproductiva para las mujeres, en fin. Y yo pienso que el presidente ha mostrado una actitud un tanto, pues, como que no comprende bien estos nuevos movimientos feministas y estas demandas de las jóvenes que están hartas del asedio en el transporte público, en fin. Creo que y de estas manifestaciones que han sido, pues, muy importantes, ¿no? En los últimos años en México, creo que los pronunciamientos del presidente, pues, no son los más adecuados. Revelan, cuando menos, una brecha generacional muy, muy importante. Y entonces, bueno, pues ahí sí creo que sería muy difícil hablar de una política exterior feminista, ¿no? A menos que entendiéramos, bueno, pues que dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, hay mujeres en puestos importantes, como la embajadora Carmen Moreno. En fin, si entendemos feminismo por ahí, pues ok, cada vez hay más mujeres en el servicio exterior. Si entendemos feminismo por el interés y el deseo del gobierno mexicano de incorporar estas agendas, ¿no?, a la política exterior, pues yo no veo que haya un interés muy claro. Pero, o sea, puede que sí, pero no, yo no lo veo. En todo caso, no es mi especialidad, ¿no? Claro, los documentos públicos siempre se llenan desde la boca con este lenguaje, dicen, y de manera transversal, la igualdad de género y todo eso, sí, claro, pero a la hora que lo operacionalizas, pues ese es el chiste, ¿no? ¿Cómo lo haces, pues? Sí, es algo un poco difícil, creo que, ¿no? Poder conceptualizar y llegar justamente al punto. Cuauhtémoc Carvajal te pregunta, te agradece la ponencia y dice, ¿cuál podría ser el papel de la diplomacia mexicana en la actualidad ante las condiciones de tensiones las que a veces se le llama Nueva Guerra Fría o Segunda Guerra Fría? Pues creo que esa pregunta ya se abordó. Hay elementos contradictorios, ¿no? Si por Segunda Guerra Fría entendemos el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, hay elementos que apuntan en distintas direcciones. Uno es que, bueno, México ha sido muy entusiasta con la diplomacia del cubrebocas de China, ¿no?, en recibir las vacunas Sinovac y CanSino y aplicarlas a la población, entre otros a los profesores y profesoras de todos los niveles educativos en México, ¿no? Es decir, el canciller Marcelo Ebrard le dio mucha difusión, ¿no?, a la llegada de ayuda a China para combatir la pandemia, pero hace unos meses el presidente López Obrador llamó en algún foro internacional a conformar un bloque latinoamericano y, digamos, de complemento con los Estados Unidos para, digamos, combatir la influencia china. Entonces ahí hay una mezcla, ¿no?, de posturas, si no es que un acto de balanceo, digamos, deliberado en torno a China, ¿no? Pero bueno, yo creo que, digamos, aunque China no hiciera nada, es tan poderoso que cada vez va a influir más en las relaciones internacionales, no solo de México, sino de los distintos países. Pero a final de cuentas, pues yo creo que la México no tiene demasiados márgenes de maniobra para jugar en esta nueva situación internacional de un lado que no sean los Estados Unidos. Esa sería mi respuesta, ¿no? Intentarlo, jugar, coquetear, creo que no tiene nada de malo, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues creo que la postura de México será como en la Primera Guerra Fría, pues de buscar espacios relativos de autonomía que no afecten al conjunto de la relación con los Estados Unidos.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues creo que con esto cerramos nuestra charla de esta mañana. Agradecemos a nuestro expositor, el doctor José Luis León. Agradecemos también el que nos haya acompañado y gracias a ti, José Luis, por extenderle la invitación a la embajadora Olga Pellicer. Creo que esto viene a enriquecer el trabajo que estamos haciendo desde el área de política exterior, agradeciendo a la doctora Rosa Isabel Gaitán por esta idea, ¿no?, de poder traer a los alumnos o de acercar a nuestros estudiantes a estos pensadores, a estos mexicanos, a estos diplomáticos. Y qué mejor que en esta ocasión tuviéramos también, ¿no?, la presencia, ¿no?, de la embajadora Pellicer en esta charla, que sin duda creo que va a cambiar también mucho la visión de nuestros estudiantes, acercarnos a la obra que tú nos has presentado. Y pues no nos queda más que agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros. Seguramente te veremos más adelante en algún otro tipo de charlas que organicemos. No sé si la embajadora que se acaba de conectar quisiera extendernos algunas otras palabras para poder cerrar esta mañana la mesa. Muchísimas gracias, creo que con su mano nos ha dicho, ¿no?, todo. La doctora Gaitán. Despedirme, agradecer muchísimo, muchísimo esta reunión y desear que la facultad siga haciendo este trabajo tan bueno. Gracias. Gracias, embajadora. Muchas gracias. Bueno, Rosa Isabel, no sé si quieras. Sí, solamente quisiera reiterar la invitación a nuestros estudiantes a seguir leyendo el trabajo de la embajadora. Creo que esa es la provocación fundamental de este trabajo, de esta sesión. Creo que las preguntas se fueron hacia la actualidad de la relación México-Estados Unidos, porque el material que les dimos para preparar la conferencia son los artículos de proceso de la maestra Pellicer, ¿verdad? Me habría gustado escuchar un poco más preguntas sobre el trabajo de ella en términos más de los planteamientos que hizo José Luis, pero bueno, bienvenido el trabajo de todos para esta sesión. Y un agradecimiento muy grande por ver a la maestra Pellicer con nosotros esta mañana. Realmente nos regocija, embajadora. Y José Luis, gracias de nuevo. Un placer para mí. Y también gracias. Por acá anda Jorge Luis Hidalgo, que es el ministro de la Embajada de México en Etiopía. Okay. Y el ministro Jorge Luis Hidalgo, aquí está en esta pantalla, por ahí anda. Qué bueno que nos vino a visitar porque también es otro fan de la embajadora Pellicer, a quien le extendí la invitación para el día de hoy, y veo que está por aquí conectado con él también trabajamos, pues éramos un equipazo, la verdad. Está mal decirlo, pero éramos un equipazo de trabajo, ¿no? Donde el trabajo ya lo hacíamos también, que casi se hacía solo, pero se hacía bien. Así que bueno, Jorge Luis, qué gusto verte. Jorge Luis hizo un comentario sobre que pues le da mucho gusto reconocer a la maestra con este acto académico, porque él considera que es darle su lugar a la mujer, a la maestra, a la diplomática, a la intelectual y a la gran mexicana que vemos en ella. Entonces, muchas gracias, Jorge Luis, por su comentario. Bueno, muchas gracias a todos también por habernos acompañado una vez más en esta mañana con estas charlas acerca de los embajadores y embajadoras de México y sus aportaciones al estudio de la política exterior. Y sin más, también queremos agradecer... Un último comentario, Marlene. Claro que sí, José Luis, adelante. Si la UNAM es neoliberal, yo soy Leonardo DiCaprio, ¿ok? Ok. Por favor. Hay muchas UNAM, José Luis. Hay muchas UNAM y muchos Pumas. Pues así sí, es. Pero así bueno. Así es. Entonces, no nos queda más que agradecerles a todos por su participación esta mañana, que nos hayan acompañado, agradeciendo una vez más a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y al Centro de Relaciones Internacionales por hacer realidad todas estas ideas. Hasta la próxima. Gracias.